354 fincas con valor histórico, cultural y arquitectónico de León están catalogadas en estado crítico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia debido al deterioro que presentan. El arquitecto Bernardo Flores García, con maestría en restauración de bienes culturales inmuebles, fue invitado por el Archivo Histórico de León para realizar un estudio del estado actual del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Se enfocó en 267 inmuebles de los 354 que están en estado crítico, ubicados en la zona centro, Barrio Arriba y San Juan de Dios, y el resultado fue alarmante. En el periodo de 2014 a 2024, desaparecieron 14 inmuebles y 27 han sido modificados, a pesar de formar parte del catálogo cultural, histórico y arquitectónico del INAH. Por ejemplo, las ubicadas en Comonfort 407, Independencia 332, Independencia 308, Madero 632 y Díaz Mirón 314 desaparecieron, mientras que las que se encuentran en Madero 611, Madero 536, Pino Suárez 210 y 5 de Mayo 115 fueron modificadas. La edificación en Madero 632 ahora es una nevería y una funeraria que dio origen a una leyenda en la 20 de enero desapareció completamente. Incluso la vivienda de dos plantas ubicada en Belisario Domínguez 130, donde vivió la insigne compositora e intérprete reconocida en el mundo, María Grieber, se encuentra muy deteriorada por la humedad y presenta desprendimiento en la fachada. Para Flores García, hay cuatro razones principales por las que se pierde el patrimonio edificado: desconocimiento por parte de los dueños del valor histórico, cultural y tecnológico del inmueble, especulación inmobiliaria o voracidad por el valor, falta de recurso para rehabilitar las viviendas y otras por capricho, por lo que recomienda encender los focos rojos, visibilizar el problema y detener el deterioro lo antes posible.